Bienvenidos, queridos docentes tucumanos y de todo el mundo, a esta, la última jornada de la Semana del Maestro. Semana extensa, llena de capacitaciones con los conferencistas de todos lados que tuvimos pasando por aquí por la Semana del Maestro para todos ustedes. Agradecemos a las entrevistas también a nuestros docentes tucumanos. A través de ellos fue nuestro reconocimiento, ¿no? Por supuesto, para todos ustedes. Agradecemos al Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, a su titular, al doctor Juan Pablo Lichmayr. Agradecemos al gobierno de la provincia de Tucumán, junto al doctor Juan Mansur, que también estuvieron haciendo su paso y dejando el saludo para todos los docentes. Por supuesto, a ellos agradecemos. ¿Por qué? Porque sin ellos, sin su gestión, esta semana no podría haber sido posible. Agradecemos también a todas las direcciones que participaron en estas jornadas. Ayer les habíamos prometido, vamos a tener una sorpresa. En este mediodía, seguramente ya estás preparando la comida o sentándote a comer. Entonces queremos compartir con ustedes. Vamos a ver ahora una obra de teatro. Esta obra de teatro va a ser en homenaje a Josefa Lastenia Blanco. Esta obra fue una articulación realizada entre la modalidad de educación artística y la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica del Ministerio de Educación. Lastenia Josefa Blanco fue una reconocida educadora a finales del siglo XIX, una de las primeras maestras que tuvimos aquí en la provincia de Tucumán. Así que de esta manera presentamos esta obra y este homenaje para todos ustedes. ¿Pero qué pasa, mi querida? Nada, Abu. Es que me acabo de confundir. Tenía que poner la palabra señorita con S y puse con C de casa. Bueno, mi amor, no te enojes. Sabes muy bien que a mal tiempo, buena cara. Ay, Abu, siempre me haces reír. No entiendo nada. No importa que no entiendas, mi querida. Lo importante es que rías siempre. Esos son dichos de los viejitos. Pero contame, ¿qué estás haciendo para la escuela? Estoy haciendo una redacción. Ajá. Sí, sobre lo que más extraño de la escuela. Ajá. Porque con esto de que tenemos que quedarnos en casa y no salir, lo de la pandemia. ¿Por lo de qué? De la pandemia. ¡Ah, claro! Estás hablando de la pandemia. No entiendes nada, Abu. De esto del coronavirus. Momentito, pare el carro, que hay mucho barro. Me hace reír, Abu, pero no entiendo nada, pero lo mismo, me gusta cómo hablas. Pero contame, ¿qué me decías de tu redacción? Que estoy escribiendo sobre mi señorita y me equivoqué, por eso me enojé, Abu. Bueno, mi amor, no tienes que enojarte. Yo, cuando recuerdo mi escuela y mis maestras, lo hago con mucho cariño. Claro, que eso fue hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué te parece si guardamos la computadora y te cuento una historia? ¡Me encantan tus historias, Abu! ¡Qué linda cajita! ¡Uy! ¡Pero está llena de tierra, Abu! Sí, no importa, mi querida. ¡Qué linda flor! Ah. ¡Me gusta mucho, Abu! ¿Me la regalás? ¿Sí? ¡Dale, dale, regalámela! Sí, mi querida. Pero antes te voy a contar una hermosa historia. Esta flor me trae hermoso recuerdo de la señorita de mi abuelita, la señorita Lastenia. ¿Sabes que ella fue la primera maestra de Tucumán? Cuando era chiquita como vos, estaba en segundo grado. Y su escuela se llamaba Escuela Provincial La Capilla, que funcionaba en el convento jesuitas. ¿Y qué es eso, Pablo? Es un lugar muy grande y muy hermoso. Me acuerdo de mi querida señorita Lastenia Blanco. La tengo siempre presente.
Una mujer que además de enseñarnos, nos guiaba, nos daba tanto cariño. Muy entrañable y compasiva. En el pueblo todos le decían la gran benefactora. Cuando llegábamos a la escuela, con solo mirarnos la cara, ya sabía si teníamos hambre. Y ahí nomás sacaba algo y nos convidaba. Ella, cuando te veía triste, se acercaba y con solo una sonrisa te levantaba el ánimo. A decir verdad, nosotros no nos portábamos tan bien, pero ella tenía una paciencia infinita. En aquel tiempo, también los alumnos se portaban un poquito mal. Pero sabes, mi amor, sus compañeros de la escuela a veces llegaban desde muy lejos, en caballos, harapientos y desnutridos. Y ella, la señorita Lasteña, sacaba de su dinero para darles de comer, para ayudarlos. Todos los 21 de septiembre, la señorita Lasteña los juntaba todos en el patio. Les enseñaba a hacer esta flor de papel, de todos colores, de todas las formas. Y luego, cuando terminaba, las pegaban por toda la escuela para recibir así el 21 de septiembre, que es la primavera, mi querida. Ella los ayudaba mucho y ellos les hacían mucho caso. Ella los guiaba, los consolaba. ¿Sabías que fue la primera maestra de Tucumán? Sí, Abu, ya lo dijiste. Bueno, mi querida, y con su dedicación a la enseñanza, logró sembrar para siempre en ellos el amor y la esperanza para un futuro mejor, para que sean personas de bien. ¡Qué lindo recuerdo, Abu! Parece que su seño era muy buena. La mía también. Y yo la quiero un montón, hasta el cielo. ¡Qué lindo, mi querida! ¿Qué te parece si hacemos? Si hacemos flores de papel. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, pero antes de ir a dormir tenemos que comer. Oh, Abu, no tengo hambre. Quisiera que llegue mañana para hacer esas hermosas florcitas. Te prometo que mañana las vamos a hacer. Vamos a hacer las flores que nos enseñó, que les enseñó a mi abuelita, la señorita Lasteña. Pero antes tenemos que comer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque panza llena, corazón contento. Hermoso homenaje a Lasteña Blanco y, por supuesto, a través de este homenaje para todos ustedes. Vamos a agradecer a la Dirección de Asistencia Técnico-Pedagógica del Ministerio de Educación y a la Modalidad de Educación Artística, quienes intervinieron en la conformación de esta obra de títeres para homenajearlos, por supuesto, a todos ustedes. Antes de terminar la jornada, agradecer una vez más al Gobierno de la Provincia de Tucumán, al Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, por permitir que estas jornadas, pese a la situación que vivimos hoy, se mantengan para que los docentes continúen capacitándose. Ya sabes, recordar, la evaluación estará disponible, ya está disponible, pero estará hasta el 20 de septiembre inclusive. Por ahí, si te perdiste de alguna parte, podés rever todas estas disertaciones para poder hacer la evaluación. Si te confundís, tenés dos oportunidades para aplicar nuevamente. A través del panel docente la vas a descargar y ahí la vas a realizar. Agradecemos a ustedes que están del otro lado, desearles un feliz Día del Maestro y que tengan un excelente fin de semana. Será hasta el próximo año, nos despedimos. Hasta aquí llegamos con esta Semana del Maestro 2020 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán. Desde Tucumán, para todo el mundo.